dos importantes resultados de la Policía Nacional. El primero de ellos tiene que ver con la captura de Harold Ordóñez Otero. Esta persona perteneció a las FARC desde el año 2006, compañía Víctor Saavedra, en el centro del Valle. Estuvo en varios centros universitarios dedicado a lo que se denominaba el trabajo pseudopolítico. Para el año 2018 se presenta como candidato a la Cámara de Representantes, no es elegido y retorna a la vida delictual narcotraficante dentro de lo que se denomina hoy la DAN Izquierdo, también en esa zona entre Tuluá y Buga. Es un importantísimo resultado porque había sido nombrado directamente por Iván Mordisco y Gentil Duarte, con Joiner, el cabecilla de lo que hoy se denomina ese bloque narcotraficante, para que asumiera la conducción pseudopolítica y de extorsiones dentro de la DAN Izquierda. Ha sido cobijada con medida intramural en centro penitenciario y esperamos el máximo de condena porque es responsable de varios homicidios, entre ellos líderes sociales, y el cobro a extorsiones que tiene documentado perfectamente la Dirección de Investigación Criminal de la Policía con la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, se captura a Elkin, quien traficaba con armas, las traía por encomienda desde Estados Unidos, llegaban al aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira, eran escondidas en carros con ocultamientos, lo que se denominan caletas, llevadas a Buenaventura y transportadas en lancha hacia el sur del país, especialmente a Tumaco, también para las disidencias de las FARC, para cuidar laboratorios, cultivos ilícitos y de igual manera el tráfico internacional de cocaína hacia Centroamérica. Dos importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico de las disidencias de las FARC.